y que el club, el que depende del club, que es el perao de las entradas. eh, és molt econòmic. Són els preus més econòmics que hi ha en els últims anys en un partit d'aquest calibre, en Copa del Rei, i que el que sí depèn del club, el club està fent per a que la gent pugui acudir al partit. I volíem transmetre eh, també des del club, des d'un punt de vista institucional, a banda del que diga una llara, des del punt de vista esportiu, que és molt important que la gent acudisca, per favor, a l'estadi el dia 5 a veure el partit contra el Sevilla. Bonita, muy pareja, competitiva... de recuerdos de recuerdos que hacen que, que el partido tenga unas connotaciones también de, de, un, de un rival que nos que lógicamente nos motiva ¿eh? por una eliminación que opera hace, hace tres años, en el último minuto ahí en su en su estadio, por la reciente partido que perdimos contra ellos en Liga, pues creo que es, que es un partido en el en lo que es eh, el ámbito competitivo, deportivo, pues eh, que, que creo que a que nosotros nos ilusiona y creo que tenemos que transmitir esa ilusión al a aficionado. Entonces, a partir de ahí, el día, la hora, bueno, estamos en un lugar privilegiado como es Valencia, que el clima, pues es bastante, tenemos un clima bastante sostenido y a las 10 sí si que estará cayendo el termómetro, pero bueno, eh, todavía se puede, yo creo que se puede, ...se puede ver en Mestalla con el calor de, de la afición... ...pues se puede ver el partido en buenas condiciones... ...a no ser que llueva, que esperemos que no llueva... ...entonces el horario... ...pues sí que en ese sentido pues... Eh, ...pues no es el mejor... ...pero Valencia sí que lo... Lo, lo, acomoda, ...lo acomoda con la temperatura... ...para que la gente pueda estar y pueda disfrutar... ...y pueda pasarlo bien en el, en el estadio... ...y luego está pues la ilusión después de la cabalgata... ...pues eh, la ilusión del partido... ...antes de... ...de, de, de, bueno, de los regalos de, de esa noche... Y qué mejor regalo para todos sería pues, pues, sacar un buen partido con un buen resultado y a partir de ahí pues, que se vayan las, los aficionados a casa contentos y la segunda alegría se lo den los Reyes Magos trayendo lo que han pedido. Pero pues, tenemos que adaptarnos al cuadro que nos toca y exigirnos en él. De nada sirve pensar, el sorteo está designado así, nos ha tocado la primera eliminatoria ya dura, pero bueno, también eh, creo que es, que es atractiva, es bonita y es ilusionante es un reto bonito y, y luego pues eh, pues lógicamente nuestro cuadro pues va, va a los equipos más fuertes a priori marcados un poquito por Dani y Barcelona pero nos eh, nos gusta nos gusta ese reto nos gusta el camino sin pensar si el otro sería más factible o no bueno los balances eh, están marcados en tres líneas no en la, en la primera línea que es la, la liga creo que el equipo está consiguiendo lo lo que consideramos lo principal e importante, estar en la máxima competencia europea, que es la Champions. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar contentos. Lo segundo, el discurrir de la Champions, pues este año nos hemos quedado antes de lo que queríamos. Y eso nos hace, eh, desde la realidad, pues engancharnos a Europa League. Y en Europa League mmm, queremos, eh, queremos escribir algo, tener algo para la historia. Y eso, en eso vamos a, a trabajar. Y luego en la Copa del Rey tenemos que mejorar esa competición pues no hemos hecho una buena competición ni uno de los tres años entonces ahí no ahí lógicamente pues tenemos mucho margen de mejora y tenemos que, que centrarnos en ella pero como voy a insistir el balance de las tres líneas la más importante que es la liga que es la que está en champions que es la que la que creo que más nos tiene que ilusionar aunque yo también entiendo que una vez que se repite muchas veces pues la gente quiere más y en eso estamos pues tenemos que estar satisfechos es que lo que no queremos perder es potencial entonces a costa de que alguien salga porque su situación no es la mejor en el equipo totalmente entendible, porque quieran jugar más. Nosotros también tenemos que mirar lo mejor para el equipo. Entonces, yo no descarto que haya alguna salida, tampoco descarto que haya ninguna incorporación, pero lo que no podemos perder es potencial. No, no he hablado, porque no pienso yo en la salida de ningún futbolista, si algún futbolista quiere hablar conmigo y la puerta abierta. He hablado prácticamente en el caso de, de, los, de los que se citan en, en los medios de comunicación como como posibilidades desde su parte de buscar una salida que puedan ser Dani Parejo, Ricardo Costa y Bruno, he hablado con los tres escabonadamente en su tiempo hacia atrás y, y en todos los casos, en ningún momento, en ningún momento hemos hablado de, de que iba a salir. Hemos hablado de cosas de aportación al equipo, de, de ser positivos dentro, de trabajar para buscar el momento. De momento ahí no hay novedades.